Buenos días. No sirve el elevador. Buenos días, licenciado. Ingeniero, señorita. ¿Y cree que por hablarme con esa voz tan cándida, lo voy a dejar salir temprano, eh? No me importa que haya muerto su tío. Ya cuando muera uno de sus hijos, hablamos. ¿Pero cómo supo que falleció mi tío? No sé, adiviné. Entonces no es posible que salga aunque sea 30 minutos. No. Antes. Y tú, trapéalo. Oye. ¿Y por qué es así? ¿Por qué? Es el jefe. Sí, pero ¿qué le da derecho a ese licenciaducho? Y últimamente, ¿cómo le hizo para conseguir el puesto de gerente tan rápido? Lleva aquí 6 meses. Pues, ahora que lo dices, hasta parece que sabe lo que uno piensa. Empleado del mes. Señorita, llámela primero, por favor. Ah, claro que sí, yo le digo. Macías, ¿puede pasar, por favor? Adelante. Buenos días, licenciado. Tome asiento, por favor. Claro. Como sabrá, esta es su entrevista final. Así que vamos al grano. Tengo 4 personas más esperando. Dígame, señor Macías, ¿por qué, según su currículum, dice lleva usted 12 años laborando y quiere dejar su actual empleo por trabajar en Reyes y Asociados? Bueno, ingeniero, me considero una persona que le gustan los retos y sé que en su compañía, Reyes y Asociados, podría desarrollar todo mi potencial. El puesto es mío. Creo que usted no me está siendo completamente honesto, señor Macías. No sé a qué se refiere. No sabe. No tiene por qué saberlo. Ahora sí estoy seguro de que usted no me está siendo honesto. Y si algo tenemos en Reyes y Asociados, es que no nos gustan los embusteros. Ingeniero, le puedo asegurar que si de algo puedo pecar es que soy una persona honesta. Alguien le habrá dicho. Ay, señor Macías, ¿usted cree que para llegar a este puesto ha sido suficiente ser bonito y
sabrá que me despidieron. Para estar aquí se requiere de un sexto sentido. Así que dígame, el sueldo que tiene en su actual trabajo es mucho más de lo que le podemos ofrecer aquí. ¿No le estamos haciendo perder su tiempo? No, para nada. Me interesa mucho su compañía. Como le dije, creo que aquí puedo desarrollar mi potencial. ¿Está usted dispuesto a colaborar con nosotros por la mitad de lo que gana usted allá? ¿La mitad? Bueno, eso es algo que tendría que pensar. Le doy 5 segundos para pensarlo. Ingeniero, debe saber que tengo otras ofertas en puerta. La verdad es que no tengo otras ofertas de trabajo. No. Usted no tiene más ofertas. Ah, tiempo. Ingeniero, señorita, acepto. Me manda el siguiente. Acepto. Acepto su propuesta. Un momento, señorita. ¿Está usted seguro, señor Macías? Sí, sí estoy completamente seguro. Como le dije, me interesa mucho su compañía. Debe usted estar muy desesperado para aceptar la mitad. Como le dije, en esta empresa no nos gustan los mentirosos. A usted lo corrieron de su empresa por inepto. A estas alturas de las circunstancias, usted aceptaría cualquier cosa por limosna. Y nosotros no queremos limosneros. Váyase, por favor. Sabrá que me despidieron por los faltantes. Pero ¿cómo lo supo? Como le dije, para esto se requiere más que talento. ¿Lo dije o lo pensé? Páseme al siguiente, por favor. Sí, claro que sí. Señorita Adela, puede pasar ya. Adelante. Buenos días, ingeniero. Hola, tú debes ser... Siéntate. Gracias. Adela. Vaya, su currículum es impresionante. Solo me gustaría saber si no hay nada que falte agregar a sus datos. Míreme a los ojos y dígame si no falta nada. No, ingeniero, creo que todo está en orden. Ya, dame a firmar ese contrato. A ver, ¿cuál es la prisa? ¿Prisa? No, para nada. ¿Se va a enterar? Estoy seguro que le falta algo a su papelería. Que seguramente se me está pasando. Digo, usted entenderá. Tenemos que ser muy minuciosos a la hora de contratar. Claro, lo entiendo perfectamente. Que no se dé cuenta que estoy embarazada. Que no se dé cuenta que estoy embarazada. Ya sé qué falta. Sus exámenes médicos. Sobre todo los de sangre. A mí no me pidieron... Son importantísimos. A mí no me pidieron ningún examen de sangre. Ay, es una lástima que no te avisaran. Los exámenes médicos son indispensables para entrar. ¿No los traerás por ahí de casualidad? No, la verdad es que yo no... Bueno, no se preocupe. Como usted es la candidata perfecta para el puesto, podemos esperar a que traiga los exámenes médicos. Está bien. Mañana mismo me haré los análisis de sangre. Tarado, te voy a falsificar los exámenes. O mejor aún, se los vamos a mandar a hacer nosotros mismos.
Tenemos un excelente cuerpo de asistentes médicos en esta empresa. Pero adjunté un historial médico reciente. Eso no es suficiente. Ay, lo lamento tanto. Pero por los lineamientos de la empresa tenemos que mandarle a hacer esos análisis, sobre todo los de sangre. No tiene idea de cuánta gente trata de entrar a las empresas estando enferma o embarazada. Maldito, ojalá que te pudras. Sí, supongo que eso es un problema. Por supuesto. Imagínate, no podemos contratar a la gente para que luego se incapacite, ¿verdad? Sí, yo comprendo. Eso es un gasto extra para la empresa. Debe ser complicado. ¿No crees que hace calor? ¿No te quieres quitar el saco? No, no, gracias. Estoy bien. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Usted me disculpará, pero tengo otras citas. Sí, gracias por su tiempo. Entonces, ¿tengo que preguntarle a la señorita de recepción por los exámenes de sangre? Ah, sí, y de hecho le van a hacer unos estudios de rayos X también. De hecho, no son recomendables para personas embarazadas. Pero claro, usted no es su caso, ¿verdad? Tienes algo que ver con mi esposa. No, Cintia, ¿cómo es usted mi neta de veras, eh? Perdóname. ¿Cómo lo deja pasar así? Perdóname, señor, yo no puedo. ¡Ve por seguridad, rápido! ¿Te acuerdas de mí? Claro que te acuerdas de mí. Estuviste burlando de mí durante toda la entrevista. ¿Cómo supiste lo de mi esposa? Dime, ¿tuviste algo que ver con mi esposa? ¡Dime! Señorita, ¿por qué tardan tanto? Dime, ¿tuviste algo que ver con mi esposo o no? ¿Cómo sabes, eh? Dime, ¿no? ¿A dónde vas? Mira, mejor vete, porque si no voy a levantar. No tengo miedo de eso. Vas a volar en mil pedazos. Bueno, ¿qué te decía que el piso estaba mojado? Está bien, está bien. Me retiro. Pero vas a saber de mí muy pronto. Espera que veas la sorpresita que tengo en tu carro. A ver, no, espérenme, Baltasar. Venga. Su molestia la vamos a discutir ahorita en mi oficina. Pásenme. Pase. Pero inmediatamente que vaya por su compañero. Este tipo tiene un aparato explosivo en su mochila. ¿Una bomba? No. Mejor le hablamos a la policía. No, haga lo que le digo. No quiero que este tipo sepa que ya estamos enterados. Además, el tipo lo quiere poner en mi coche. Si no lo dejamos que llegue, no tiene por qué pasar nada. Tranquila, nomás haga eso. Yo sé que las cosas pudieron haberse malinterpretado, por lo cual le pido una disculpa. ¿Quién me trae un vaso? ¿Me ofrezco un vaso de agua? Estoy bien, gracias. Bien, dígame. Como le decía, a veces por momentos, cuando hay esos malentendidos, uno puede, no sé, pensar en muchas cosas, hacer muchas cosas. Pensar en matar por coraje o... No, espera. Pero matar es una palabra muy fuerte. Exacto, yo pienso exactamente lo mismo. Y más tratándose de un malentendido, ¿no? Qué bueno que no te pasó nada cuando te caíste. Yo te quiero ver reventar. Creo que ya no estoy escuchando bien. No está escuchando bien porque no he dicho nada. Bueno, ¿por qué no pasamos a platicar de
de su entrevista. A ver si se disipa ese malentendido. Dijimos que íbamos a hablar de mi esposa. Voy por un café, ¿no quieres que te traiga uno? No, no quiero nada, ciudad. Mire, ¿sabes qué? Mejor me retiro, eso no quiero. No. Ustedes se muevan de aquí, yo ahorita arreglamos esto, ¿sí? Espérenme un momento. ¿Qué dijeron? Pues es que yo venía, pero el elevador está descompuesto y dijeron que como quiera querían llamar a la policía. No, a la policía, no. No quiero que empiecen lleno de sirenas por aquí. Se va a poner más histérico este tipo. Ahora lo que le dije, dígales que yo no voy a entretener para que no ponga la bomba en mi coche. Pero haga por favor lo que le dije, por favor, llámenles ya. ¿A dónde va? Le dije que me esperara aquí en la oficina. No, así yo me retiro. A ver. ¿Y qué va a hacer? Le apuesto que puedo leer su mente. Apuesto que sí, ya me voy. Oiga, es solo un minuto para explicar este malentendido. No, ¿cuál malentendido? Yo lo único que quiero es ir al estacionamiento. Ya quiero que vayas a tu carro. ¿Está usted bien? ¿Qué le pasa? Sí, yo sí. ¿Está sudando? Sí. La calefacción está muy alta. No, ¿cuál calefacción? Yo tengo frío. Ajá. Bueno, ya, para eso querías que me quedara, ¿verdad? ¿Todo bien, ingeniero? Sí, todo bien, ya me voy yo, no se preocupen. Además, antes quería enseñarle algo a este caballero. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Para qué no! ¡Ey, la bomba, este hombre está loco! ¡Ay, bomba! ¿Cuál bomba? Lo único que quería era enseñarte cómo quedaron las llantas de tu carro, idiota. No entienden. Yo sé leer la mente. Este tipo trae una bomba. Este tipo me quería matar. ¿Cuál bomba? ¿No estás viendo? Ya, no se preocupe. Lo vamos a sacar de las instalaciones. Yo sé leer la mente. Y este tipo trae una bomba. Ok, sí, no se preocupe, ya, lo vamos a sacar. Ahora resulta que sabes leer la mente. Léete esto, animal. Empleado del mes. Así que sabes leer la mente. Te voy a matar de todas formas. Yo sé que me escuchas. Señorita. Te voy a reventar, marrón. Señorita, ¿por qué no me atiendes? ¿Por qué no me...? Señorita. ¿Me escuchas, marrano? Te voy a matar. Te voy a reventar, marrano. Te voy a reventar.